Viajeros, buenas noches. Buenas noches viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión de lunes por la noche de Crónicas Paranormales. No puede faltar comenzar la semana con Crónicas Paranormales directamente desde aquí, desde el periódico El Factor. Estamos transmitiendo desde Carretera 57, a un costado del Hotel Rosa de Oro, en la mera Carretera 57, en la tripa más larga que cruza todo el estado de Coahuila y que te lleva hasta la Ciudad de México o hasta Guadalajara, donde quieras que te lleve, pero es una tripa lo bastante larga. Así es que gracias a todos los que se están conectando en este momento. Bienvenidos, si me sigues por Periódico El Factor, bienvenido. Si me sigues por El Viajero Vintage, bienvenido. Si me sigues por Historias Rotas del Viajero, bienvenido. Si me sigues por Desenterrador de Historias, también bienvenido. Así es que bienvenidos a todos los que están juntándose ahora. Y compartan el video para poder ser más los que estamos aquí conectados. Pero primero quiero saber cómo está el audio. Y mi moño, miren, cuando tengo el moño todo por acá. Ahí está. ¿Cómo andamos con el audio? El Mauro Castillo, bueno, ¿cómo estás, Mauro? A ver, tú crees que eres el primero. ¿Cómo andamos con el audio? ¿Se escucha bien o se escucha para el perro? ¿O cómo andamos? ¿Cómo estamos? Veo que hay varios conectados de Periódico El Factor. Díganme de dónde me siguen. Ahí está el buen Roberto Iván Rodríguez Castro. Saludos para la colonia María y toda la gente del... ¿Del qué? Y para toda la gente del Pucho. No sé qué signifique. Dice Mauro, al millón el audio. Quiere decir que estamos al 100. Eso quiere decir que estamos muy, 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 muy bien. Gracias a todos los que me están viendo y que tal vez no les guste comentar, pero que me están viendo. Díganme de dónde me están observando. Ciudad Acuña, Piedras Negras, Jiménez, Guerrero, Allende, Morelos, Nava, Aura, Ovallos, Candela, Saltillo, Torreón, Matamoros, Parras, Viesca. Díganme dónde me están viendo, porque estoy seguro que mucha gente me está observando en este momento. Y quiero saludarlos antes de que empecemos a contar la historia del día de hoy. El niño de las canicas. El niño de las canicas es la historia que vamos a contar el día de hoy. Les va a sorprender, en realidad que sí. Es algo que no nos esperamos. Y es una historia también que recibí hace poquito. Y pues bueno, quiero contárselas, compartírselas. Mayra Cadena, buenas noches, saludos de la colonia Centenario. Y también para Jesús Pérez, dice buenas noches, saludos desde Luciana. Está con madre, saludos viajero. Gracias Jesús Pérez. Y también para Turra García, saludos desde Palau, Coahuila, muy bien. Checo Morales, buenas noches, buena transmisión. Saludos para la familia Morales Campos desde Cloete, Coahuila. Excelente, excelente. ¿Quién más anda por ahí? ¿Quién más? No se queden con las ganas, comenten. Compartan. Ahí la llevamos. Enrique Moreno desde el Merititito Nava. Muy bien, por eso dije ahorita Nava. De Nava conocí varias partes por ahí. Chulísimo Nava, me encantan las acequias. Caray, preciosas las acequias. Aide Martínez Morales, saludos, buenas noches. ¿De dónde eres, Aide? ¿De dónde nos miras? Enrique Moreno, desde Nava, ya dijimos, ¿verdad? Leticia Morales, saludos, viajeros, desde San José de Aura, Coahuila. Claro que sí. Oigan, a propósito, ahora que anduve allá en Aura, descubrí que en un depósito, creo que es el único depósito que hay por ahí, era la casa de un gran general, un gran comandante, algo así de la época de la revolución. No sé, Leticia Morales, si te acuerdas el nombre. Grabé un video, pero no lo he subido todavía. Checo Morales, ya lo mencionamos, el buen Checo Morales. Gracias a todos los que están conectando en este momento. Estamos a punto de comenzar a contar la historia de Crónicas Paranormales correspondiente al lunes. Alguno de ustedes me acompañó el día de ayer.
El día de ayer contamos también una historia bien, bien buena de la casa embrujada de la villa de Cloete el día de ayer. Jando Ordóñez, familia Ordóñez Mendoza. Muy bien, saluditos para ustedes. Saludos para Francisco Hernández Pérez, el enfermero que me checó y la presión. Andaba en 111 y dice que andaba al 100. Dice el Francisco, no solamente el grafista internacional también es enfermero. Así es que él les puede checar la presión, les puede checar la próstata y les puede checar cómo andan de todo. Jando Ordóñez, saluditos. Y también por acá Mauro Castillo, ¿cuál es esa, viajero? Dice Mauro Castillo, bueno, ¿cuál es esa qué? ¿O de qué? ¿Qué fue lo que mencioné, Mauro? Que me estás preguntando cuál es esa. Ah, la casa. La casa, no, no. Eso quiere decir que no me viste ayer, ¿no? Checa la transmisión del día de ayer, que todavía está por ahí en línea. Ayer contamos la historia de la casa que está cerca de del Templo San José. Por ahí cerca. Una casa que pasó una cosa horrible ya por los años 80. Ayer contamos la historia, estuvo muy padre la sesión del día de ayer, no te la puedes perder. Si te la cuento, no va a tener chiste, pues porque hoy tenemos otra historia. Muy bien, muy bien, muy bien. Leti Rangel, buenas noches desde San Miguel de Allende, Guanajuato. Oigan, viajeros, hoy amanecimos con una historia bien triste acaecida en General Cepeda. Hace poquito estuve por General Cepeda, poquito menos que un año, y vi experiencias extraordinarias en ese pueblo divino allá al sur del estado de Coahuila. Un pueblo de verdad fantástico. Me encanta General Cepeda. Tengo bonitos recuerdos de ese pueblo. Y prometí volver porque aún me falta conocer un pueblo donde hay muchas huellas de dinosaurios. No me acuerdo cómo se llama el nombre ahorita. Pero fíjense que el día de hoy, para los que me conocen y saben que soy escritor también, ustedes saben bien mi estilo para contar historias. Y hoy escuché una noticia que realmente me estrujó. Un hombre se casó con una mujer y este hombre ya tenía una hija. Entonces, la mujer abusaba de la niña, la golpeaba y la maltrataba y todo así. Y el día de hoy falleció, esta niña falleció de un golpe que le dio en la cabeza a la mujer esta, que era su madrastra. Y pues fue bien triste porque ya tenían más de un año maltratándola y le encontraron huellas de abuso sexual. Caray, fue algo escandaloso. Entonces yo, cuando yo escribo historias así con ese tinte, a veces ustedes me dicen, algunos me dicen que exagero mucho con las historias, cuando en realidad la realidad supera la ficción. Entonces hay historias horribles, reales, reales. Entonces, bien triste la historia esta allá en General Cepeda. La chamaquita murió el día de hoy, la niña chiquita, hombre, chiquita. Y ya era maltratada, gacho, por su papá de sangre y por su mamá, que era la madrastra. Qué feo, de verdad. Qué feo. Enrique Moreno, yo soy de Agujita, pero vivo en Nava. Licita Cordero, buenas noches, amigo viajero. Dios lo bendiga. Compartan, compartan, viajeros, compartan. Miguel Estrada, saludos, viajero, desde Agujita, el meritito calamar, la pescadería más perrona de la aguja. Jesús Peña, buenas noches desde San Juan, Puerto Rico. Un aplauso ahí para Jesús Peña. Jesús Peña, que nos está viendo desde San Juan de Puerto Rico, lejísimos, lejísimos desde aquí. Y pues bueno, es padre que nos sigan también desde por allá. Elvira Hernández, buenas noches, viajero. Gracias, Elvirita, bienvenida. Elsa Castellanos, buenas noches, viajero. Dios lo bendiga. Excelente, creo que ya, bueno, ya somos 44 conectados. Yo creo que ya merita que contamos la historia. Aparte que ya me llegan los efluvios de la cena por allá que está preparando Maya, allá en la cocina. Y pues bueno, motomandados, Agujita. Saludos, John, dice el buen Felipe. Precisamente Feli me está saludando ahorita el buen Miguel Estrada, donde hemos ido a echar un caldazo ahí. El buen Felipe, el mejor motomandado de la aguja, así es que contrátenlo porque es el mero perrón.
De ahí, Elsa Castellanos. Bueno, ya, buenas noches, viajero, Dios lo bendiga. Caray, esa la historia que contamos el día de ayer estuvo bien perruca, Mayra Palafox, desde la Villa de Agujita, La historia de ayer, de terror, que contamos ayer estuvo bien perruca. Así que espero que la miren. Dice Leti Rangel, esos efectos no me gustan, dice Leti Rangel. Es que bueno, son historias de terror, por eso pongo estos efectos así medios macabros, pues para que den acá un aire de miedito, ¿no? Así, y también la música y todo. Hay que crear una atmósfera que tenga que ver con las historias que estamos contando. Si contáramos historias de amor, bueno, pondría muchos corazoncitos y cupidos y todo este rollo, ¿no? Pero pues son historias de terror, pues hay que poner así efecto, ¿verdad? Dice Enrique Moreno, a cenar, que Dios bendiga sus alimentos. Gracias, Quique. Dice Motomandados, el mejor filete de la región, Agüigüi. Agüigüi, el calamar, ahí por la meretita aguja, el mero corazón de la aguja está el calamar, el mejor fish. Hay que ir ya. Buen Feli, hay que ir. Rita Luis, buenas noches, viajero, llegué tarde. No, hombre, pero estamos comenzando, Rita. Vamos comenzando apenas, estás llegando en el momento exacto. María Estela Costa, es por la cruz invertida, dice. Sí, claro, es por la cruz invertida. Hay muchas crucecitas que están saliendo. Pues ya saben que es guasa, es para lo del efecto de la historia de terror y nada más. Muy bien, viajeros, gracias por acompañarme en esta sesión de lunes por la noche, Crónicas Paranormales. El día de hoy tenemos una historia francamente terrible. Así es que vamos a comenzar con la historia. ¿Qué les parece? ¿Quién de ustedes me acompañó el día de ayer? Espero que lo hayan disfrutado el día de ayer. Dice Leti Rangel, se van a espantar los de Celaya y Comonfort. ¿Por qué? ¿Por qué, Leti? ¿Qué pasó por allá o qué? Dice Maristera Costa, yo, sí, ya era bien tarde, ¿no? Había unos de Argentina que me estaban siguiendo, ya era bien tarde, ya eran las 12 de la noche y todos estábamos conectados y algunos se despidieron porque, pues caray, ya era muy tarde. Y yo realmente llegué tarde ayer, entonces, pero bueno, aquí estamos ahora, ya disfrutando ahora sí de Crónicas Paranormales, correspondiente al día lunes. Lunes 25 de marzo, ya estamos en plena primavera, así que prepárense para los calorones que vienen. Agárrense. Bueno, ¿están listos para comenzar? Creo que sí, ¿no? Crónicas Paranormales. Presenta. El niño de las canicas. No, hombre, es tarde. Son las 2:25 en Argentina. ¿Te imaginas? Pues aquí son las 11:30. Enrique Moreno dice, estamos listos. Correcto. Estoy riendo. Bueno, luego les cuento al final. Muy bien. Crónicas Paranormales presenta el niño de las palomitas. De las palomitas. ¿Qué me está pasando? Estoy echando a perder todo, ¿no? Es que viene Maya con un cuaderno y una nota ahí y me dice, está lista la cena. Ya listo, Alicia Vázquez. Muy bien, comenzamos. Crónicas Paranormales. Lunes 25 de marzo presenta El Niño de las Canicas. Viajero, vivo en Jiménez, Coahuila, desde que era muy joven. Mis papás me sacaron de ahí. No. En Puerto Rico es la 1:30, dice Jesús Peña.
Es tarde, hay que apurarnos, porque mañana hay que chambear, hay que trabajar mañana. Dice Magali Toledo, en Nueva York son la 1:27 de la mañana. Híjole, tengo muchos conectados que mañana van a chambear y yo estoy aquí contando chistes y como que no, ¿verdad? Muy bien. Listos. Apaguen las luces. Todo tiene que estar oscuro. Acerquen una veladora de San Juditas para que los proteja. Viajero, vivo en Jiménez, Coahuila, desde que era muy joven. Mis papás me sacaron de Monclova cuando media ciudad quiso matarme. Ahora amo a Cristo. De jovencito, amaba a Satanás. Mi inquietud por lo oscuro, por escuchar música metalera y creer que el diablo me protegía, me hicieron cometer tantos actos tan oscuros que ahora lo digo, eran puras pendejadas. Porque ni el diablo me protegía y solo eran puras chifladuras de chamaco descontrolado. La consecuencia fue que el espíritu de un niño empezó a perseguirme. Una vida matrimonial fracasada y muy pocos centavos en mis bolsas. Muchos me dicen que el estar jodido no es porque me persiga ninguna entidad, sino porque soy medio huevonzón, arrastrado, y por mi falta de interés por durar en los trabajos. Pero no, viajero, no es eso. Ser chifladito y que de pilón me gustaran las canicas era una combinación muy, muy mala para un niño como yo, que allá por 1985 no sabía perder. Y si perdía, se agarraba a trancazos al que intentara decirme que yo estaba fuera del juego. Nadie quería participar conmigo, así que amenazaba a medio barrio diciéndoles que al que se negara a invitarme y de pilón perder ante mí o ganarme, se las vería negras. Yo era muy conocido por dar muy buenos moquetazos, y aunque las mamás de los demás fueran con el chisme a mi casa, me importaba muy poco y seguía con mis cosas. Apenas brinqué a los 12, la adolescencia me atrapó por el trasero y la rebeldía se me hinchó en la cabeza. Mataba gallinas mientras escuchaba los Kiss. Me gustaba sentir el chorro de sangre en mi cara, salpicándome cuando los guitarrazos eran más agudos. Me encantaba el rock. Me encantaba pintarme con la sangre de las gallinas. Cantar y gritar en mi cuarto. Amaba esa vida de adolescente. Era un idiota. Un idiota. Pues cuando fui lo suficientemente grande y supe las traducciones de esas canciones, me di cuenta que la letra no tenía nada que ver con lo satánico. Muchas de las canciones de los Kiss tenían mensajes dulces, hasta románticos. ¿Cómo diantres me inspiraba a mí esa música a matar pollos? Pero bueno, finalmente eran locuras de adolescente que hoy, que ya estoy grande, pienso y digo, ¿cómo fui capaz de hacer todo eso, no? Capaz de hacer todo eso. A los 13 años y terco de que mi niñez podría ser eterna, me encabrité tanto de que el nuevo chico del barrio me ganara las canicas, que al darle con una posta de acero en la cabeza, el chamaco se murió a la semana. ¿A la semana se murió? En esa riña en la que por grande y por fuerte fui el ganador, antes de irme corriendo rumbo al monte y dejarlo tirado en un charco de sangre, me llevé sus canicas. La adrenalina mientras corría era mucha. Mucha. Llevaba más de 50 canicas que no tenía antes.
En aquel tiempo no se consideraba un niño, en aquel tiempo no se condenaba a un niño por matar a otro. Se consideraba simplemente como un accidente de la edad. Los vecinos no estaban nada contentos y las amenazas contra mi familia eran constantes, todos los días. Papá renunció entonces a la empresa acerera donde trabajaba ahí en Monclova y nos fuimos a vivir a Jiménez, al norte del estado de Coahuila, donde papá trabajó muy cerca de la frontera en una empresa agropecuaria. Afortunadamente agarró trabajo muy pronto. Rebelde seguí siendo, por lo menos hasta ese día, cuando echado en mi catre, comencé a jugar con las canicas del difunto. No sé, pero tomé una de las más bonitas y como me gustaba mirar dentro del cristal e imaginarme flotar en el espacio contenido ahí dentro, me topé de pronto aquí dentro con un ojo tan parecido al verde del niño muerto que lancé la canica al suelo. Lancé la canica al suelo, respirando profundo, respiraba profundo y amarrándome a que no era ningún miedoso. Volví a tomar la canica nuevamente entre mis manos y ahí estaba. El ojo del niño estaba dentro de la canica. Creyendo que era pura casualidad, tomé otra, más pequeña. Miré dentro. Pero ahí estaba también. Y lancé también la canica al suelo. Salí corriendo del cuarto, asustado, le conté a papá lo que estaba pasando. Y tras mirar dentro, papá, a la canica, me dijo: mijo, no seas pendejo, mijo. No seas güey. En esa canica no hay nada. Así que póngase a hacer algo de provecho. Y deje de estarme molestando. Pero mamá, que era más consentidora, al día siguiente me llevó a un médico. Y luego a otro. Y luego a otro. Hasta que finalmente mamá murió cuando yo tenía 18 años. Y mi supuesta locura ya iba en aumento. Papá igualmente se cansó de verme llorar, jalarme los cabellos, decir por las calles que alguien me perseguía. Gracias a Dios nunca enloquecí del todo. Y aun cuando de vez en cuando me duele mucho la cabeza, siento que el chamaco me persigue. Las canicas de la maldición las eché a la presa de la amistad en Ciudad Acuña. Y lejos de creer que todo había terminado, no. No hay canica que no vea yo dentro en la que no aparezca ese maldito ojo verde. Lo más horrible es que solo yo veo eso. Lo más feo sucedió cuando estando con unos amigos en la presa Don Martín, ahí en Juárez, ya hace como 10 años, y mientras yo nadaba en la orilla, mientras nadaba por las orillas y sumergirme, vi ahí abajo, entre el agua, vi claramente como si estuviera dentro de una enorme canica. Como siempre lo había soñado de niño, ya lo digo, de niño me visualizaba dentro de una canica y nadando en esa cosa brillante que había dentro. Y ese día que estaba en la presa y empecé a sumergirme, sentí eso, que estaba dentro de una enorme canica, como siempre lo había soñado. Pero ahora el niño nadaba ahí dentro. El niño que había matado nadaba junto a mí dentro. Eso me hizo manotear, intentar irme a la superficie, pero el miedo me acalambró. Y cuando mis amigos vieron mis manos y mi dificultad para tratar de salir del agua, se lanzaron a rescatarme. Jamás he vuelto a meterme ni a ningún río, ni a ninguna alberca, ni a ningún contenedor de agua. Jamás.
Yo creo, viajero, que el destino jamás me perdonará mis travesuras de niño. Y no, no fue un accidente de la edad. No, son cosas que terminas pagando de un modo u otro. En la actualidad soy vigilante en el Puente Internacional de Piedras Negras. Vivo solo, pues no hay mujer que me soporte. Entré a este trabajo porque por mi edad ya no hay nada para mí. Pero día con día, viajero, día con día, miro el río Bravo. Miro el río Bravo. Y lo cristalino del agua lanza destellos muy brillantes. Entonces recuerdo el cuerpo del niño tirado en la tierra y el borbotón de sangre saliéndole de la nuca por el tremendo golpe que yo le di con la posta de fierro. Y recuerdo la sangre saliéndole en un chorro, como igual le salía la sangre a las gallinas cuando les cortaba el pescuezo y para que la sangre me cayera en la cara mientras yo roqueaba escuchando la música de los Kiss. ¿Qué pasará conmigo, viajero? ¿Usted qué cree que pase con mi vida? Ya no soy un joven. Estoy pegándole los 70 años. Poquito menos. ¿Qué pasará con mi vida? ¿Hasta cuándo ese chamaco seguirá persiguiéndome? Porque él no ha crecido. Él sigue siendo el mismo chamaco de cabellos rubios, ojos verdes y piel blanca, blanca, blanca. Él no ha crecido. Lo sigo viendo en las canicas, ya sea en las canicas grandes o en las canicas chicas. Siempre fui malo para jugar las canicas. Perdía. Entonces aproveché que era bueno para los moquetes, que era bueno para dar golpes y que era alto y fuerte para golpear a los niños que me ganaban. En realidad siempre he sido un perdedor. Siempre, siempre he sido un perdedor. Pues bueno, esa fue la historia que quise contar al día de hoy. Pues creo que es una historia algo canija, ¿no creen? Súper canija. ¿Ustedes qué piensan? ¿Todavía están aquí los que se estaban desvelando o ya se fueron? ¿Todavía están aquí los que se estaban desvelando o ya se fueron? Dice Enrique Moreno, hay que chambear, pero bueno, vale la pena. Gracias, Quique. Gracias, gracias. Hervey Guerra, saludos desde Sabinas. Elvira Hernández, Nací Jiménez. Pati Hernández, ¿cómo estás, Pati? Hola. Dice Pati, oh my God. Maristera Costa, presente. Bueno, pues esta es la historia que quise contarles al día de hoy. Son 29 minutos, ya me pasé 10 minutos del tiempo que debe durar el programa, pero ustedes ya saben que siempre me paso. Siempre me paso del tiempo. Y pues bueno, es que ustedes me contagian las ganas de que siga contando historias. Y pues bueno, está a punto de acabarse la batería de mi celular. Está a punto de acabarse la batería del celular, así es que si se apaga, ya saben por qué se apagó, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Crónicas Paranormales con el Viajero Vintage. Gracias de veras por acompañarme.
El 27 de noviembre del 2023 contamos una historia que se llamó Ratas Negras. Espero que la batería de mi celular me aguante y si se corta, pues bueno, fue un placer conocerte, aunque esas veces fueron el principio y el fin. Saludos desde Nava, Enrique Moreno. Siempre viví en Delicias, Chihuahua, pero vivir ahí no tenía nada de delicia. Mi abuela había sido la única mujer que se dedicaba a hacer brujería. Y aunque era del conocimiento público, no hubo nadie jamás que le pusiera un alto. Sincero soy cuando digo que por ser su nieta y que desde niña me había enseñado cosas feas que tenía que ver con hacer males a otros. Sabía quiénes eran las que esa noche... Yo sabía quiénes eran las que esa noche caerían bajo el embrujo causado por otra persona de la misma ciudad. Corría el año de 1985 y con solo 10 años salí al mercado a poner trampas para ratas. Eran trampas grandes, pues la abuela deseaba fueran ratas grandes. La única vez que le traje ratas chicas me las aventó en la cabeza y me dijo que si lo volvía a hacer, me haría comérmelas en caldo. Por eso desde entonces no como caldo de pollo, porque al ver las piernas flotando en las verduras, no sé, no puedo dejar de imaginar que pudieron haber sido las ratas destripadas. Al día siguiente, que era domingo, entré al mercado muy de mañana. ¿Serían acaso como a las 5 o 6? Los vendedores aún no llegaban y yo, caminando por entre los solitarios pasillos, fui recolectando una a una las ratas atrapadas. Eran grandes. Para mi buena suerte, todas eran negras. Y la única blanca la arrojé al monte, ya de regreso a casa. La abuela siempre decía que las ratas blancas eran para hacer brujería de magia blanca. Por eso siempre llevaba ratas, preferentemente negras. Esta es para María Julia, me dijo. Ponla en el plato blanco. Estas dos son para Estela Garcés. Ponlas con el amarre de cilantro. Estas cinco son para Agustín Ramírez. Su esposa lo quiere bien muerto. ¿Y necesitamos más carne de rata para los demás? Yo siempre escuchaba todo aquello asustada. Y en ocasiones me echaba mis lloradas. Y así seguiría hasta que un mal día, la abuela, harta de verme hacer pucheros, me agarró del cabello con mucha fuerza, tanta que podía sentir su puño ajustado en mi nuca. Me acercó el cráneo ensangrentado y sin piel, que aún tenía los ojos de una rata y me los puso pegado a mis labios. Podía sentir la sangre escurriéndome por un lado de la boca y entonces me dijo: un berrinche más y esta cabeza de rata te la voy a reventar en tus labios. La vas a sentir en tu garganta y yo misma estaré aquí para verla salir de tu estómago. De esto vivimos, chamaca. De esto vivimos. Así que contrólate. En esta casa no se cree en Dios. Y tu mamá lo sabe. Aquí adoramos al diablo. Porque es él el que nos alimenta. Métetelo en la cabeza. Viajero, cada sábado por la tarde, mi camino hacia el mercado era el mismo. Poner trampas para luego regresar el domingo, recoger las ratas atrapadas y de cabezas despanzurradas. A los 15 años me fui con Gustavo Morúa. A los 15 años me fui con Gustavo Morúa. Pero a la semana se me murió cuando se ahogó con una espina de pescado. Al año volví a irme con otro hombre, ya mayor que yo, como 20. Ese me hizo un hijo. Pero también se me murió. Mis hijos también se me murieron de una rara enfermedad. Y a los 2 días de haberlos bautizado. Un día de año nuevo, al calor de las cervezas, mamá me dijo que la última voluntad de mi abuela había sido que yo viviera infeliz para siempre, que había sido ella la que me había matado a mis dos hombres y le había dicho que de hijos ni hablara, que de un modo u otro yo terminaría sola. Hoy vivo en Ciudad Juárez,
sola, como mi abuela lo quiso. No tengo religión ni tampoco hombres, no creo en nada. Y me dedico a hacer costuras. No me relaciono con hombres, porque segura estoy que ella me los va a matar. No me encariño con los niños porque tengo miedo que igual los mate. A las iglesias no entro, porque segura estoy que desde algún punto del universo esa mujer me mira, me espía. Y yo ya estoy más muerta que viva. Pues bueno, viajeros, les quise compartir este pilón, que es de mis pilones favoritos, pues porque es una historia contundente, una historia muy buena, porque yo me imagino a esta muchacha recogiendo las ratas en el mercado, ya destripadas, y llevárselas a la abuela para que la abuela hiciera las brujerías correspondientes a ese día y por lo cual sacaba muy buen dinero. Voy a ver los últimos comentarios, y pues bueno, Enrique Moreno, a ver cuándo vienes a Nava, aquí tiene su casa. Quique, voy a ir, me va a tener que dar hospedaje. ¿Oíste? Ustedes son testigos, viajeros, que Quique me está invitando a Nava y él me va a hospedar ahí en su casa. O por lo menos me va a conseguir un lugar donde quedarme. ¿Estamos de acuerdo? Pati Hernández, saludos desde Houston, Texas. Elvira Hernández, sí, muy buena historia. Difícil vivir así, pero la conciencia de haber hecho algo malo era lo que lo perseguía. Muy cierto. Enrique Moreno, cuando venga me avisa para recibirlo. Excelente. Maristera Costa, Dios mío, qué feo una abuela así. Berta Flores, gracias, viajero. Mauro Castillo, bueno, aquí estamos. Viajeros, gracias por haberme acompañado esta noche de lunes en Crónicas Paranormales. Siempre es un placer estar con ustedes. Siempre es un placer contarles historias que ustedes mismos me mandan y que, bueno, yo me las ingenio para arreglarlas bien y que queden bien. Ojalá que todas las personas que me mandan estas historias puedan estar bien con Dios, bien con ellas y viviendo en paz. Nunca olviden que todos estos efectos son nada más para darle ambientación al video y no quiere decir que yo comulgue con esas cosas, ¿verdad? Alicia Vázquez, gracias. Cuídense, viajeros. Cuídense. Saluditos a todos. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo y mi buen sentimiento desde aquí. Miren, saben que les aprecio mucho. Un saludo para mi buena gente de allá del elegido Pueblo Nuevo. Saben que les aprecio mucho. Pueblo Nuevo, un gran pueblo aquí en el estado de Coahuila. María Esther, también un placer leerte. Berta Flores, gracias a todos. Cuídense. Un fuerte abrazo a todos y nunca lo olviden, que todos somos viajeros. Hasta la próxima.